Sí, está muy bien. Adelante. Me tiene muy intrigada esta invitación, Gabriel. ¿Un aperitivo, Chepa? Sí, un Campari, por favor. Dos. Dos Campari. Y bien, Gabriel. ¿De qué se trata? Chepa, ¿qué hizo con el dinero? ¿De qué dinero me está hablando? El dinero que Álvaro tenía en una cuenta en Suiza que usted tomó. Pero usted se volvió loco, Gabriel. No se haga la inocente conmigo. Alfa 3. No entiendo de qué me está hablando. Y me temo que va a tener que tomarse dos campañas. Le estoy hablando de 20 millones de dólares que Álvaro tenía en una cuenta en Suiza y que usted tomó, Chepa. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón, no me pidas hoy una canción de amor. De tu locura, mi paranoia, se ridícula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me dinero de Álvaro. ¿Quiere que le sea franca, Gabriel? Álvaro jamás me dio ni un centavo. Ni flores me mandaba. Por lo demás, yo no andaba con él por dinero. ¿Y usted espera que yo le crea eso? Mire, yo jamás he necesitado dinero ajeno. Entonces dígame, ¿por qué mantenía una relación con un hombre tan frío y calculador? Calculador, sí. Pero frío, Álvaro. ¿Quiere que le diga la verdad? O mejor, pregúntele a Elena. Pregúntele cómo era Álvaro en la intimidad. Mire, Gabriel, Álvaro podrá haber tenido muchos defectos. Pero a la hora del amor, ay, Dios mío, era una verdadera fiera. Ya, está bien, Chepa. Por favor, yo no necesito ese tipo de detalles. Lo que quiero saber es qué hizo usted con los 20 millones de dólares. Mire, yo no sé nada de ese dinero. Lo único que sé es que Álvaro jamás habría dejado que tocaran esa plata. Porque, entre otras cosas, era muy tacaño. Me lo dice a mí. ¿O por qué cree que se hizo rico? A ver, Matías, cuénteme, ¿qué le parece su nuevo colegio? ¿Le gusta? Más o menos. La verdad es que no mucho. Es que no se parece a mi otro colegio, Pastita. Ya sé lo que le pasa, echa de menos a la Alejandra, eso es. Ni tanto. Bueno, ¿ha encontrado en nuestro colegio alguna niñita simpática de la que usted se haya hecho amiga? Más o menos. Ay, por Dios, que está misterioso, ¿eh? Es que lo que pasa es que las minas por estos barrios son muy enrollásticas. Bueno, y en su criterio, ¿eso es mejor o peor? ¿Y qué diría usted si yo agarrara polola por estos lados? Una cosa sería fantástico, fíjese. Yo encuentro que uno tiene que acostumbrarse a convivir con la gente de su mismo barrio, me parece. Pero tiene que hacer mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque la Alejandra y sus amigas, mijito, perdóneme que se lo advierta, son bastante, mire, sueltonas, esa es la verdad. Las niñitas de acá son mucho más recatadas, así que ándese con mucho cuidado.
Bueno, a propósito le dice a la mamá que yo no voy a venir a almorzar. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomates y 4 morsatas. Hubieras visto la cara de la mosquita muerta cuando leí el beso a Matías. Qué buena, esa tipa se ha querido morir. Obvio. Y me encantaría saber qué está pasando ahora entre ella y Matías. Pero Matías no se dio cuenta, ¿sí? No, pues sí, eso es lo bueno. Esa tipa va a querer sacarle los ojos y Matías no va a saber por qué. Oye, tú eres bien cara dura. Fuiste a jugar en su propio terreno. Te apuesto que con esto esa tipa va a aprender a no meterse en lo que no le corresponde. ¿Te imaginas? Esa galla con el Matías Sullivan. Es que Matías no es el mismo de antes. No me podéis negar que le ha bajado el pelo. Sí, pero yo voy a volver a subirle el pelo. El pobre está muy inseguro con todo lo que le ha pasado. Pero yo lo voy a salvar, galla. Buena, pues salvavidas. Dije que iba a estar en el club. En una de esas viene corriendo a mi brazo para ser salvado. ¡Magroso, mamá! ¡Mira, parece un palacio! ¡Qué maravillosa! ¡Ay, espero que la vean entera! ¡Adelante! ¡Marcelita! ¡Marcelita, espere, mi amor! ¡Ay! Esta es la piscina de los pescaditos, pues, mi amorcito. La piscina grande está ahí atrás. ¡Ay, qué linda! ¿Te gusta, mijita? Mamá, es que te juro que no me la creo. ¡Es increíble! Qué pena que la haya conocido en estas circunstancias. No, mamá, al revés. Yo lo único que quiero es cambiarme el nombre. Ay, sabe que uno no puede arrancar de los problemas, Barbarita. Yo quiero que usted se cambie, pero porque le gusta la casa, porque está fascinada. No porque el Matías le jugó chueco, pues. Sí, mamá, sí tenés razón. Lo que pasa es que él fue muy cruel. Por decir. ¡Pero por supuesto! ¡Abre acá, madre, que te abre la puerta! ¡No se abrió! A ver. Mary aceptó el cuadro, pero se puso a reír, fíjese. Pero quién sabe qué es lo que le dijo usted también, pues, don Ramón. Yo lo único que le pregunté si había pensado en la posibilidad de casarse antes de cambiarse de casa. Pero mire las cosas que le pregunto. Pero, Corinita, si ni siquiera le pregunté si quería casarse conmigo, pues. ¿Y ella qué le contestó? No, que no quería casarse con nadie, que seguía pensando en el tal Mario ese. Bueno, es comprensible, pues ella enviudó tan recientemente. Bueno, enviudó, no sé si es la palabra, porque que yo sepa, ella no estaba casada con el Mario. Mire, yo creo que es mentira eso que piensa tanto en el tal Mario, porque yo la he visto muy entusiasmada con Baltasar y con Pablo. Don Ramón, lo que pasa es que usted está respirando por la herida. Lo que pasa, Corinita, es que estoy enamorado de ella. Ay, don Ramón. ¿Usted me aceptaría un consejo? Mire, yo creo que usted tiene que ponerse las pilas de una vez por todas, dejarse de llorar y ganarse a una mujer como hombre. La Rosemary no es la única mujer que hay en el mundo. Estoy segura que hay muchas mujeres que estarían felices, fascinadas, si usted le hace una proposición seria. ¿Muchas mujeres? ¿Y quiénes serían, Corinita? Bueno, mire a su alrededor, observe. Muchas mujeres, fíjese, yo no lo había pensado de esa manera, ¡mami, se pasó! Nunca en mi vida pensé que íbamos a ir a una casa tan al descuento, mamá. Mamá, es que es maravillosa. Me imagino que te habrás enamorado al tiro de esta casa. Ay, sí, cuando Pablo me la mostró no podía creerlo, pero es que me llegué a asustar, niño. ¿Cómo vamos a llenar esta tremenda casa? Ah. ¿Los muebles de nosotros van a quedar nada? Bueno, se compra, pues somos ricos, ¿no? ¡Qué locura, ¿no? Oye, mamá, voy a tener toda la razón. Cuando nos cambiamos de casa, nos podríamos... Mira, allá en la piscina, podemos poner ahí. Ay, vamos allá. Qué buena idea. Ojalá que una mesita. Sí, sí, mesita. Qué entretenido. Oye, ¿cómo lo harán para tener todo tan verdecito? Marcela, venga a sentarse. ¿Qué quieren comer? ¡Pollo con papa frita! ¡Pollo con papa frita! Lo que quiera, mi amor. Bistec a lo pobre y una Coca-Cola que no yo tomo. ¿Bistec a lo pobre? ¡Qué buen idea! Yo voy a pedir lo mismo.
no tiene hambre. Si hay tantas cosas ricas aquí, mire. Una entrada se puede comer, un rico pescado. Hola. ¿Cómo estás? Te presento a mi amigo Emilio. Hola, Emilio. Hola. Ella es Camila. Ah, por fin te conozco. Parece que soy conocida aquí, ¿eh? El Pablo me contó lo que te pasó. ¿Qué quieres tomar? Un jugo. Dos jugos. Yo. Bueno, quiero pedirte un consejo, Pablo. Pero en serio. ¿Qué pasa? Por favor, no te rías. Lo que pasa es que estoy un poco desorientada. En realidad no sé qué hacer. ¿Con respecto a Juan Antonio? Sí. ¿Y qué te gustaría oír? No empieces, Pablo. Es que, Camila, estoy cansado de darte consejos y que no me hagas caso. Yo ya te dije, el caso Juan Antonio es un caso perdido. Lo mismo que me dicen en mi casa. Que me olvide, que busco otras cosas, que busco otro hombre. Pero tú estás enamorada de él. Sí, ya te lo dije. Bueno, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Si tú me miras, si tú me miras, enseñaré a decirte quiero. Matías, qué rico que viniste. Hola, Matías. Hola. Sí, es que hace calor. Pero está ahí como tan enrollado. Sí, todavía no estoy. Bueno, pero no vine a hacerme caldo de cabeza acá. En realidad quería invitarte a salir esta noche. ¿En serio? No lo puedo creer. ¿A qué se debe este milagro? No, lo pensé mejor y parece que me hace falta divertirme un poco. ¡Qué rico! ¡Qué fantástico! ¡Bienvenido, Matías Sullivan! Si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas. ¿Pero tú crees que va a resultar? Va a tener que ser la prueba. Pues si está enamorado de otra. Sí. ¿Y se va a casar? No estoy tan seguro. ¿Por qué dices eso? Cosas. Tú lo has visto juntos. Ay, no, Camila. Bueno, pero si yo cambio, ¿tú crees que Juan Antonio se va a acercar a mí? Dile que todavía lo amas. Me da miedo. Tendrás que arriesgarte. Pero si me rechaza. Camila, te acabo de dar el consejo que tú querías oír. Yo nunca le he robado nada a nadie. Yo no sé hacer eso. Tendrás que aprender. Aquí tienes. Muchas gracias. Oye, está miren, allá está la Macarena. Le voy a ir a saludar. ¿Qué Macarena? Maca. Maca, hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Mira, sabía que nos habíamos encontrado acá. Sí. Matías, ¿quién es tu vida? Locura de quererte. Barbarita, yo te lo había visto. Sí, pues mamá. Ay, mi amorcito, pero ¿cómo no dijo nada? Que ha estado todo el almuerzo viéndolos ahí. Ay, debe haber sido un espanto este almuerzo para ti, Bárbara. Sí, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué fue un espanto para ti el almuerzo? ¿Estuvo rico? Sí, estuvo rico, es verdad. Vamos, mi amor, sí. Vamos, ay, por fin en la casita. ¿Y? ¿Le gustó el paseo, mi amor? Me encantó, mami. ¿Cuándo nos cambiamos? No, todavía falta un poquito, pues. Recién hizo una oferta por la casa. ¿O sea que puede no resultar, mamá? No, sí va a resultar de todas maneras. ¿Puedo ir guardando las cosas que no uso? Sí. Puede guardar todo lo que quiera. Vaya. Ay, que estás desanimada, Barbarita. ¿Qué vamos a hacer? No, mamá, sí, estoy mucho mejor, en serio. Y voy a ir a dar una vuelta. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir donde la miro. Oye, ¿se pasó grande este club? ¿Te eres socio acá? Obvio, por supuesto, si entran solamente socios. ¿Y tú cómo entraste? No, lo que pasa es que mi mamá dio el nombre de la mamá del Matías para poder entrar. En todo caso, a lo mismo, porque mi mamá dijo que no íbamos a ser socios apenas nos cambiáramos de casa. Ay, qué buena onda, yo te puedo presentar a harta gente. Ya, buena onda, rico. Oye, ¿y a dónde se cambian? Nos cambiamos acá los domingos, una casa logro será de grande. Qué entrete. ¿Qué voy a hacer hoy día en la noche? No tengo nada, ¿por qué? Porque Matías con Alejandra van a ir a bailar. ¿Te gustaría que fuéramos nosotros? Ya, buena onda, rico. Qué bueno. Es que tú me caíste bien desde el principio. Nada que ver con los otros de tu barrio.
¿Sabes que a mí me han dicho que tú eres cuica? Pero yo creo que los caros lo dijeron de puro picados que son. ¿Yo cuica? Oye, por favor, nada que ver. Lo que pasa es que los rotos de tus amigos son enfermos de resentido. Déjate de alegar y estudia inglés, será mejor. ¿No quieres ir a los Estados Unidos, hombre? Por supuesto que me quiero ir ahora más que nunca. Este barrio me tiene apestado. Ah, hola, pasa. Hola. ¿Quieres hablar con Alfredo, verdad? Sí, por favor. Esperen un poquito aquí. ¿Cómo está el perrito? Bien, súper lindo. Alfred. ¿Qué? Te buscan. ¿Y quién es? Ven, pues. Ahí ven. Barbarita. Hola. Hola. ¿Y en qué anda? ¿Sigue en pie tu invitación al cine? Sí, por supuesto. Entonces lo acepto. Linda, por Dios, pero qué manera de barrer. Lo único que le falta es que ponga la curagulla para arriba y el palo para abajo. Yo no nací para esto, mamá. No nací para hacer aseo, ni para andar sacudiendo. No nací para andar haciendo comida. No quiero hacer más esto. Odio esta vida. Pero, Linda, por Dios, no se ahogue en un vaso de agua. Oiga, si no es para tanto. ¿Le contó la Camila lo que pasó en el departamento de Juan Antonio? Sí. La junta de esos dos, rarísima, rarísima. ¿No le parece? No. ¿Sabe qué siento, mamá? Como si alguien me estuviera engañando. ¿Por qué? No sé. Es un presentimiento, pero lo tengo. Parece que era verdad que Álvaro tenía una millonada en Suiza. Sí, pues es posible, ¿no? Pero usted conoció a su marido mejor que yo, pues, Linda. ¿Y a qué viene eso? Ay, Lenita, me estoy mordiendo la lengua por no decirle algo. Usted sabe que a mí Álvaro nunca me inspiró confianza, ni la menor confianza. Si un hombre como él dejó una millonada de plata en Suiza, ¿para qué fue? Para usarla, pues, mi amor. Pero si se mató, mamá. Sí, pues, así dicen. ¿Cómo? Mamá, por favor, ¿qué está diciendo? ¿Y si estuviera vivo, Elenita? Mamá, por favor. ¿Qué cosa más macabra lo que me acaba de decir? Lenita, yo nunca he tenido secretos con usted. Siempre le he dicho lo que se me pasa por la cabeza. Sí, claro. Pero francamente, decirme eso... Bueno, pues, es absurdo, pero puede ser posible, pues. ¿Pero cuántas veces tengo que decir que yo reconocí lo que quedó de Álvaro? ¿Ah? Que yo pasé por ese momento macabro en la morgue. Reconocí todas sus cosas, su lapicero, su reloj, todo, para que usted tan campante me venga a decir que Álvaro no está muerto. Ya, Linda, son locuras que se me pasan por la cabeza. Por favor, perdóneme. Ya, olvídese. ¿Cómo me dejó? Olvídate, Linda, por favor. Claro. Primero me dice una cosa tan espantosa como eso y después quiere que me olvide así nomás. Voy a salir. ¿A dónde vas a ir? No sé. A dar una vuelta a cualquier parte. No sé. ¿Y tú? ¿No tienes nada que hacer que estás sentada ahí? Ahora te vas a poner a hacer algo inmediatamente. Anda a comprar el pan. ¿Yo? Sí, tú. Pero mamá, yo nunca he ido a comprar el pan. Bueno, ahora vas a empezar a ir a comprar el pan, ¿te parece? Pero mamá, ¿qué digo? ¿Qué sé yo? Arréglatelas como pueda. Oye, que estás pesada, por Dios. ¿Tienes plata? Sí, tengo plata. Ya. Alfredo. ¿Aide? Pasa. Oye, ¿qué estás hermoso? ¿Vas a salir? Lo que pasa es que me gusta estar así, ando como más cómodo. Ah, venía sirviendo, pero caminas muy rápido, Aide. How are you? Fine. Permiso. Ah, ¿y en qué te puedo servir? En nada. Vine a hacerte clases. ¿Clases? Pero, Aide, ¿no me dijiste la última vez que tú ya no me ibas a hacer nunca más clases? Bueno, pero lo estuve pensando y decidí que lo mejor era olvidarse de los problemas que habíamos tenido, porque yo te di mi palabra de que te iba a enseñar inglés y la voy a cumplir. Ay. Ahora eso sí que vamos a mantener una relación estrictamente de profesora-alumno, ¿sí? Sí, yo te agradezco cualquier cantidad que tú hayas puesto tu vocación de maestra por sobre todas las dificultades que han habido, pero de verdad... Yo no quiero presionarte. No, si no me está presionando. A mí no me presiona nadie. En todo caso,
¿Por qué no toma un poco más de tiempo para ver toda esta situación? Porque yo no creo que este sea precisamente el momento como para reiniciar las clases. ¿Tú tienes algún compromiso? No, ninguno. No, yo lo decía por ti. No, empecemos nomás. Permiso, ¿sabes, Alfredo? Creo que el asunto de las clases lo voy a conversar personalmente con Aide. ¿Nos dejas solos? Sí. Por favor, Aide, quédate conversando con mi tío acerca de las clases. Yo me voy. Oye, pero ¿qué es lo que tengo que conversar contigo? Aide, yo creo que no es necesario que sigas con las clases. No tienes para qué buscar un pretexto, ¿entiendes? ¿Pretexto? ¿Qué pretexto? Mira, Rosa María me dijo que tú estabas interesada en mí y yo también estoy interesado en ti. Y me parece una muy buena coincidencia. Mira, Rosemary te dijo eso para sacarte de encima. No tengas miedo de reconocer tus sentimientos. Oye, ¿no sientes una corriente? Ay, pero tú estás loco. Oye, qué salvaje. Para eso soy manicurista. Para que me encantan las cosas difíciles. Déjamelo. Ay, interrumpo. No, yo ya me iba. Adelante. Yo venía a saber noticias de mi pueblo. Los muebles. Así. Estaba conversando eso con la idea porque son unos tíos de ella los interesados. Oye, esta calle es última, mira. ¿Qué se cree? Yo con esa cara ni a cañones me presento a mis 17. Es fea. Oye, Vero, necesito que me hagáis un favor. Claro, ¿qué cosa? Resulta que el Matías es un chueco. ¿Por qué? Porque adivina con quién lo pillé. ¿Con quién? Con la Alejandra. No. En la mañana fui a la fuente de soda y estaba ahí besándose con ella. Después fuimos con mi mamá a almorzar un club enfermo, cuico. Y estaba con ella en la piscina bañándose. ¡Ay! ¡Es que no puede ser tan chueco! Atroz, ¿eh? ¿Sabes qué? El Alfredo me invitó al cine. ¿El Alfredo? No me digas que aceptaste salir con el Alfredo. Sí, acepté, pero no quiero que mi mamá se entere porque le cargue el Alfredo. Yo creo que es por los rollos que tiene con el Baltasar, ¿no? Bueno, ¿y? Necesito que me ayudes, Fero. Claro, pero ¿cómo? Le voy a decir a mi mamá que voy a ir al cine contigo esta noche, ¿ya? Pero eso es mentira. Ay, ya, mira, no te preocupes, total. Soy una experta. Acabo de leer la Celestina en el colegio. Ay, pero gracias, te pasó. No te preocupes. Oye, a propósito, ¿y el Renato que no lo veo hace tiempo? ¿Quieres que te diga la firma? ¿Qué? Se quedó con esa amiga, la Alejandra, en el club. ¿La Macarena? Ajá. Pero no te dé problema, Vero. Si los hombres no valen la pena, en serio. No valen la pena. Hola, Verito. Hola, tía. Mamá. ¿Qué? En la noche vamos a ir al cine con la Vero. ¿Cierto, Vero? ¿Ah? Que vamos a ir al cine, por favor. Ah, sí. Claro. Realmente bonitos los muebles. Sí. Qué bueno, como la dueña. ¿Usted cree que los va a poder vender? Bueno, voy a hacer lo posible. Usted sabe que en este barrio no hay mucha gente como usted. Ay, por favor, no diga eso. Hay gente bien, dije. Por ejemplo, Rosemary. Ah, sí, bueno, Rosa María, pero ella no tiene su clase, ¿me comprende? Además, se va a ir del barrio. Sí, sí, supe, qué lástima. Bueno, ¿qué quiere con $1,000,000? Esto será cierto. Ahora, le voy a decir una cosa. Rosa María, ni con $10,000,000 sería como usted. ¿Te puedo decir, nena? ¿Ah? Ah, no, no. Me carga. No, Elena me llamo yo. ¿Con H sin H? No, ya sería Helen. ¿Te habían dicho alguna vez, Elena, que eres muy atractiva? A ver, ¿qué pensarían ustedes si de repente...? Ay, perdón. Pensé que estabas con el bebé. ¿Qué hubo? Hola. ¿Es su hijo? No, nena, es un sobrino que vive conmigo, yo soy soltero. Por ningún motivo, ¿eh? No, esto no sería prudente. ¿Hasta cuándo? Oye, ahí viene la Camila. Patricia, hay que esconderte. Por ningún motivo. Mamá, dígale que se vaya a esconder. Ya, vamos a la cocina. No, si esto es absurdo, mamá, si no me conoce. Yo quiero que sepa que eres mi hermana. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Por qué crees que la hora? Bueno, cosa menos.
qué andas? ¿Con quién estabas forcejeando delante? ¿Yo? ¿Forcejeando? No. Me pareció ir a tu hermana. Yo a Justo lo voy a matar, te juro. Voy a matar al Pablo, mamá. Linda, va a tener que salir escondida. ¿Pero cómo se le ocurre? Se acaba de llegar, después, pues, mamá. Después yo voy a tu departamento. Te juro que no vengo más para ti. No le pongas color. Porque lo chorea, pues, mamá. ¿Por dónde te van a oír? Papá, ella es la Camila Sullivan. Creo que tú no la conoces. Ah, sí. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Hola. Sí. Así que se cambiaron por aquí, ¿eh? Sí. Ah, sí. Siéntate, okay. Siéntate. Gracias. Mira, dile a tu papá que se inscriba en la junta de vecinos. Bueno, eso va a ser un poco imposible porque mi papá se suicidó hace poquito. Pablo, yo creo que... aquí! Camilita, qué gusto. ¿Tú la conoces, mamá? Sí, sí, nos conocimos. Justo porque no dejamos a los niños solos, vámonos a la cocina. No, vamos a la cocina. ¿Quién es esa mujer, Pablo? Qué ganas de conocer tu casa, me tenés que llevar a verla. Pero imagínate, yo lo único que quiero es que la conozca. Yo te hubiera llevado, pero fue una decisión a último minuto. Oye, te tengo que contar una cosa. Tenías razón. ¿En qué? Baltasar se me tiró al dulce. ¿Sí, ah? ¿Y? Y nada, pues. Si ya te dije, ese gallo a mí no me interesa. No paré en seco. Y adivina quién llegó en ese minuto. ¿Quién? Elena, tu vecina. ¿Y dónde se te tiró el dulce? En su casa. Ja, si te había metido a la boca el lobo también, pues. No hay que ver, o lo que pasa es que fui a darle clase de inglés al Freo. Decidí olvidarme los rencores. Bueno, y Pablo, cuéntame. Esta noche viene. Ah, ¿ya ha pasado algo? Nada, ¿qué va a pasar? O si sabéis que es menor que yo. Bueno, pero con el dinero se mueve montaña. Nada que ver, o Rusia no habléis tontera, ¿ya? Ya, mami, yo me voy. Chao, mi amor. ¿A dónde vais? Voy al cine con la Vero. Que le vaya bien, chao. ¿Sabes lo que podría pensar yo? Con tu imaginación, cualquier cosa. Que esa tipa es la mujer de Juan Antonio. No seas absurda, Camila, ¿qué vendría a ser la mujer de Juan Antonio en mi no casa? No sé, a darte un recado de él. Como espía te mueres de hambre, ¿eh? Yo no tengo ninguna necesidad de ser espía. Entonces, ¿por qué te vas a meter a mi casa a averiguar cosas que no te interesan? Bueno, disculpa. Te vi forcejeando con una mujer y me asusté. No tengo por qué decirte nada. Cierto. Ya. Perdona. Voy a dejar el pan. Bueno, disculpa. Tienes razón. Tu vida es tu vida. Pero yo creo que seamos amigos. ¿Ahora quieres ser mi amiga? Sí. La suertecita mía. Uno más fresco que el otro. ¿Salieron los niños? Yo sabía que era el auto de la Patricia. La pobre tuvo que irse, no le quedó otra. No es justo que la niña esté pasando por lo que está pasando por culpa de ese tipo. ¿Cómo se llama? Juan Antonio. Pero más culpa yo le estoy hallando a esa niñita, a la Camila, que es una mocosa maleducada y arrebatada, aunque sea de una regia familia. Papá, ¿qué has hecho todo a perder? ¿Ah? ¿Tú me estás retando a mí también? Con tu mamá ya basta y sobra. Sí. Mire, ya esa Camila la tengo aquí atravesada. Ay. Todo este asunto se va a arreglar el día que la Patricia se case. ¿Y tú crees que ese Juan Antonio se va a casar con ella? ¿Hola? ¿Qué pasa? Estoy furiosa, eso pasa. Tuve que salir escondida de mi propia casa, ¿te das cuenta? Bueno, ¿esto no es tu casa? Bueno, de la casa de mi papá. No me contradigas, ¿quiere? La Camila famosa esa se fue a meter a la casa justo cuando yo estaba ahí. Puede ser. Pero a mí esa niñita me tiene sin cuidado, oye. Yo creo que lo mejor que podría hacer es enfrentarme con ella, a ver si se atreve conmigo, pero el Pablo está como loco. ¿Cómo? ¿La defiende? Sí, tiene un buen motivo. ¿No te conté? No. El Pablo está completamente enamorado de la Camila. Oye, súper rico ese club. Yo no sabía que tú eras socio de él. Era socio. Mi vieja dejó de pagar las cuotas. Bueno, pero igual podía entrar cuando querés, ¿no? Es que fui socio mucho tiempo, entonces no me van a echar con los perros. Seguro. Oye, está bien rica esa Macarena, compadre. ¿Te gusta?
¿Y sabes lo que dijo hoy día? Que podríamos salir los cuatro. Tú con la Alejandra y yo con la Marta. Pero igual, pues, compadre, ni un problema. No te molesto. Para nada, al contrario, si te devuelvo la mano. ¿La mano? Bueno, cuando me diste el gol en bandeja en el partido. Que vos me caí bien, compadre. Además que conocí mucha gente que a mí me interesa. ¿Cómo ir a vivir a tu ex barrio? Oye, fuimos a ver la casa con los niños. Ay, ¿y les gustó? Uy, se volvieron locos. Bueno, no es para menos, ¿eh? Siéntate. Oye, ¿qué hay de la oferta, Pablo? Bueno, no he tenido tiempo de hablar con mi hermana. Ay, yo no quiero perder esa casa, Pablo. Estoy tan entusiasmada. No, no te preocupes, no la vas a perder. Ay, no hallo la hora de cambiarme. ¿Y qué hiciste hoy día? Nada especial. ¿Y tienes algún panorama para la noche? No, hasta el momento no. Ay, qué fome, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Claro que yo estoy destinada a esto, cuidando tantos niños. Sí. Qué pena, si no fuera por eso podríamos haber salido. ¿Me estás invitando a salir? Bueno, pero tú no puedes dejar a Marcelita sola. Pero sabes que mi papá se puede quedar con ella hoy día, no hay ningún problema. ¿A dónde podríamos ir? ¿Te gustaría salir a comer? Uy, me encantaría. Pero ¿sabes lo que más me gustaría? Pero más que nada en el mundo, salir a bailar. Bueno, yo no conozco muchos lugares de eso, pero buscamos uno. ¿Y no será muy caro? Ah, no, quiero. Pablo, no te preocupes, yo puedo pagar. No, pero Rosemary, yo pago. Yo te invité. Bueno, la próxima vez pago yo, ¿ah? ¿Vas a salir? Sí, voy a ver a Juan Antonio. Ay, Camila, ¿otra vez? Pero ahora bien, bueno. No te creo. Estoy hablando con Pablo. ¿Y qué tiene que ver Pablo en esto? Bueno, le conté que sigo enamorada de Juan Antonio. ¿Eso le dijiste a Pablo, Camila? Dios mío, no entiendo cómo puede ser tan desconsidera. ¿Pero qué tiene, si es verdad, pues? Porque es obvio que Pablo anda detrás tuyo, pues. Ah, pero es que ese problema de él no es problema mío. Camila, no puede ser tan egoísta. Pablo me dijo que cambiara. Y que si Juan Antonio me ve así distinta... ¿Y tú crees que a esta altura Juan Antonio va a cambiar? No, Camila. Él tiene otra mujer, tú lo sabes. Pero Pablo dice que lo ve súper inseguro. Ay, lo dice para apoyarte porque te quiere. Porque es un gallo enfermo y generoso, pues. Mira, lamentablemente en esto siempre hay uno que pierde. Mi abuela dice que mi mamá debe estar por llegar. Es que se la pasa entrando y saliendo. La voy a esperar de todas maneras. En una de esas vamos al cine. Ah. Permiso. Sí. Señora Rosmarie, ¿cómo está? Hola. ¿Tu mamá está? No, pero debe estar por llegar. ¿Por qué no pasa? Gracias. Hola, Rosmarie. Hola, chica. ¿Tú también estás esperando a Elena? Sí. Bueno, yo tengo que salir. Tengo un compromiso. Ah, bueno. Que lo pases bien. Adiós. Gracias. Saludos a la Alejandra. La verdad es que no creo que la vean. Toma asiento, Rosmarie. Gracias. Tengo entendido que el Matías es compañero en el colegio de tus hijos. Sí, así es. Uy, qué amoroso este hombre. Sí. Ah. Oye, estoy un poquito nerviosa, Chepa. ¿Sabes que me invitó un amigo a salir? Vamos a ir a comer y después a bailar. Ah, no te puedo creer. ¡Qué maravilla! ¿Tú crees que la Elena llegará luego? Espero. Ay. Oye, ¿qué crees tú? ¿Será mucho la patudez de mi parte si yo le pido que me preste algo, un vestido? Es que ya tiene ropa tan bonita. Ni un problema, pues, mujer. Sí, por supuesto. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira. Bueno, te imaginarás que estoy esperando a Juan Antonio, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pero a qué viniste? Ay, da lo mismo porque no está. ¿Cómo que da lo mismo? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, Camila, qué pesadilla. Ay, no me digas que porque te conté lo de la plata ahora no va a dejar en paz a Juan Antonio. Exactamente. Quiero que él me dé su propia versión. Y yo quiero que lo dejes tranquilo. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? Quiero buscarle por la buena. ¿Por la buena? ¿Pero para conseguir qué? Para conseguir casarme como lo debería haber hecho. Linda. Juan Antonio, ya es cosa del pasado. Para ti será cosa del pasado, porque para mí es una historia muy presente. Bueno, vamos. Igual te dije que no estaba, está con la otra. Pero qué señora más antipática. Barbarita. Qué bueno que llegaste, pensé que no iba a venir. Oye, ¿por qué?
Yo siempre cumplo mis compromisos. No sé, estaba un poco nervioso. Oye, parece que es bien buena la película. Sí, es súper buena. Yo ya la vi. No te puedo creer. Oye, devuelvo la entrada al tiro, te juro. Alfredo, vamos a cualquier parte. No, 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 no importa. Sí, yo la veo de nuevo, súper buena. ¿En serio? Sí, decía iglesia. Bueno, entremos entonces. Ya, decía iglesia. Pase. Nosotros. Oye, Renato, tú eres súper bueno para el fútbol. Ah, nunca más. Oye, compadre, usted es el mejor del colegio. Ay, pero usted, mi amor, se metió un tremendo golazo. Oye, le propongo que pidamos la cuenta y nos vayamos a bailar todo a algún lado. Ay, qué rico, bomba. Salvaje, vamos, Matías. Sí, igual puede ser. ¿Alguien me acompaña del baño? Ya, vamos. Oye, Renato, sabes que yo... súper buena onda con ir a bailar y todo, ¿eh? Pero... es que no tengo plata, viejo. ¿Cuál es el problema, compadre? Yo te voy a invitar. ¿En serio? Sí, por supuesto. Ah, chuta, oye, un millón de gracias. La cuenta, por favor. Pero... ¡Salvaje, salvaje, salvaje! Te queda brutal. ¿En serio? Sí. Sí. Salvaje, te queda mejor que a mí. Ay, regia. A mí me encantó, el que más me gusta. Ay, no sé cómo agradecerle. Rosmarie, ¿y estás pololeando? Ay, no, pololeando no. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que hay unas pestañitas que me andan haciendo unos guiños por ahí. Entonces anda con toda confianza porque te queda regio. Sí. Ay, no será mucho, Elena, una cosa de mi parte. Da lo mismo, mujer. Total, mi marido no me saca ninguna parte. Toma, ponte estos aritos. Esos aritos son brutales, ¿eh? Claro. Genial. Si la María Paz se los trajo de Buenos Aires, son geniales. Ay, qué precioso. Ay, qué lindo. Oye, la suerte tuya. ¿No encuentras tú, Chepa? Sí. La suerte de ella, recién está viuda y ya tiene pinche. Bueno, lo que pasa... La verdad es que... Ay, yo les quiero contar algo. Lo que pasa es que yo no estoy bien segura si Mario murió o no. ¿Cómo? ¿Quién es Mario, perdón? Ay, Mario, el marido de ella, pues. ¿Pero cómo? Pero, Rosmarie, ¿pero cómo no vas a estar segura si se murió o no? Es que Mario tenía una vida tan complicada. Él trabajaba en Valparaíso. Y bueno, yo creo que él vivía allá también. Ahora él iba y venía, iba, venía. Y un día no vino más. Entonces, yo no sé si está muerto o me dejó. Pero te dejó lo más bien puesta que hay. Así que eso quiere decir que te quería montones. Sí, quedaste mucho mejor que la Elena. ¿Sabré algún día dónde quedó mi Mario? Plánchatela tú porque yo voy a salir. ¿A dónde vas? ¿Dónde la Patricia? Bueno, yo también tengo que salir, pues, plancha, me dice, me quedan siempre arrugados. ¿Vas a salir con la Camila? No, con la Rosemary. ¿Con la Rosemary? Sí, vamos a salir a comer. ¿Con la Rosemary? ¿Y qué? ¿Y quién paga? Eso mismo te iba a preguntar yo. ¿Pero quién va a pagar? Yo, por supuesto, pues. Ay, que como ella ahora está tan rica, debería pagar ella la cuenta, ¿no te parece? Bueno, ¿dónde está la plancha, vamos? ¿Dónde siempre? Oye, pero no tengo idea. ¿No me trajiste los cuadros, ratoncito? No tenía ganas de trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Lo que pasa es que ando bajoneado, igual que tú, supongo, ¿no? ¿Yo? ¿Y por qué iba a estar bajoneado yo? La Rosemary no quiere nada con nosotros. Rosa María no sabe lo que quiere. Pero yo la voy a tener aquí comiendo pancito en mi mano. Ella no se quiere casar. Yo tampoco. Pero ¿a quién le importa casarse, ratoncito querido? A mí me importa. Yo no me siento don Juan. Y si tú te sientes don Juan, lo mejor que puede hacer es dejarla tranquila. Porque no quiere nada contigo. Sí, no me mires así. Me lo dijo a mí. Pero yo no me voy a dar por vencido. Voy a ir a buscar a Rosa María. Para ti. ¿Aló? ¿Aló, Pablo? Habla Camila. Ah, hola. Aquí estoy. Pues te hice caso. Fue a ver a Juan Antonio. ¿Sí? No estaba. Hoy sabes que estoy súper aburrida. Qué pena. ¿Podríamos hacer algo? ¿Que te tincas si me pasas a buscar como en 15 minutos? No, espérate, esta noche no puedo. ¿Te arrojaste conmigo? No, nada que ver, tengo un compromiso nada más y no puedo fallar. Con la tipa de la tarde, ¿no? Ay, Camila, es un compromiso de negocio. Bueno, está bien, chao. Oye, espérate. ¿Podemos dejarlo para mañana? No, gracias, chao. Así es que sale con la Rosemary y deja botada a la Camila. Bueno, pues si tenía un compromiso de antes. Mamá. Espera.
Espero no molestar. Pase. No se preocupe, no lo voy a echar como usted me echó la otra vez, amiga. Ay, Patricia. Mamá le quiere presentar a Juan Antonio. Mucho gusto, señora. Tenía muchas ganas de conocerla. Yo también. La verdad es que estaba muerta de curiosidad. ¿Qué quiere, mamá? Un trago, linda. Mamá. Patricia. Usted no viene muy a menudo por acá. Bueno, la verdad es que Patricia no me invita muy seguido. ¡Qué mentirosa! Usted no viene porque no quiere venir. Gracias, linda. Estaba así. Muchas gracias. No hay de qué, señorita. Señora, disculpe. Me gustaría saber por qué siempre andas puntualizando de que yo soy la señora. Porque es divertido, porque eres mi señora, pues. Cuando te conviene. Mira, no hay caso contigo, Marielba. Te sacan a comer y da lo mismo, ¿ah? ¿A comer? Sí. A comer esto, esta porquería. Mira, deberías darte con una piedra en el pecho. Porque hay muchas mujeres que no consiguen nada de sus maridos. Me contaba Patricia que usted piensa ir a visitarnos muy pronto. Sí, así es, señora. Siempre y cuando el Pablo nos deje entrar a la casa, mamá. Ya, se me ocurre una cosa. ¿Qué le parece? Cuando usted vaya a la casa, yo le pido a Pablito que invite a salir a la Camila. ¿Qué te parece? Una tontera, me parece. ¿Pero se da cuenta el lío en que estamos metidos? Por su culpa. ¿Sí? ¿De verdad? Gracias, mi amor. Estás estupenda, hija. ¿Dónde vas tan buena moza? Voy a salir con Pablo. Ajá, yo creo que voy a hablar con ese muchacho. Tú estás muy interesada en él. Oye, papá, por favor, ¿eh? No vayas a intervenir en nada, ¿eh? Ninguno de los dos se puede meter. Oye, mami, yo no me meto, así que diga el tato. ¡Ay! Así porque uno se preocupa por su hija, lo llaman metete. Si yo lo único que digo es que no tienes que confiar, hija. Una mujer con $1,000,000 en el bolsillo no tiene por qué hacerle caso a todo lo que dice un joven suelo. Oye, papá, para la chicharra, ¿ya? Si yo sé cuidarme sola. Ahí viene, por favor. Por favor, ¿ah? ¿Eh? Ni una palabra. Vamos, vamos, no seas metiche, ¿oíste? Ya, vamos, vamos, vamos a la cocina. Luego que la mamá se va a volver loca. Hola, ¿Baltasar? Vengo a pedirte disculpas por cualquier tontera que haya hecho. Rosa María, estás preciosa. Oye, por favor, desaparece de mi vista. ¿Y por qué no desaparecemos juntos, Alejandro? No, no puedo salir contigo. ¿Y por qué? ¿Por qué salir conmigo? Guachiquetere. ¿Por qué vamos a brindar, Gabriel? Por mi pobreza, porque se me están acabando los dólares, por ejemplo, o por mi soledad. ¿Soledad, Elena? ¿Sabe una cosa? Cada vez que me trata de usted, me hace sentir más sola. Hagamos un pacto los dos. Tratémonos de tú. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Dime una cosa, Gabriel. ¿Por qué un hombre como tú pudo haber sido tan amigo de un hombre como Álvaro? Bueno, ¿por qué dices eso? No entiendo. Porque Álvaro era un fresco, todos lo sabemos. Y tú eres una persona tan distinta. ¿Tú crees? ¿Ah, no? Sí, soy una persona muy distinta. Lo mismo digo. Dime una cosa. ¿Tú... ¿Tú nunca has amado a una mujer así... apasionadamente? Pero,
A ver qué está pasando aquí. Nada, Pablo. Sí, Baltasar se estaba despidiendo y ya se yo va. Yo no me voy, Rosa María. Acabo de llegar. Bueno, pero yo voy a salir. Ahora, si tú quieres, juegas cartas con mi papá. A él le encanta el carioca, ¿sabes? Claro, Baltasar, échate una manita conmigo. Ay, papá, escuchando detrás de la puerta me carga. Disculpa, Leonel, pero tengo que hablar con Rosa María. Pero yo no tengo nada que hablar contigo. Por supuesto que sí, tenemos que hablar de negocios. Bueno, conversa de negocios con mi papá. ¿Ah? Yo voy a salir, permiso. Pero, vamos. ¿Vamos? Sí, ya, tranquilo, pasa, tranquilo. Adiós, que les vaya bien. ¿Te das cuenta de la hija que tienes? ¿Me deja hablando solo? Ah, pero si las mujeres son así, hombre, caprichosas. ¿Por qué no te olvidas y nos jugamos un carioca? Tengo un pisquito. Oye, tu hija me las va a pagar todas, ¿eh? A mí nadie me deja en ridículo. Ya, pues María Paz, cómete el sándwich. No tengo ganas. Está bien pesada. El pesado hace mucho tiempo eres tú, oye. Ah, sí, ¿eh? ¿Sabes cuál es tu problema? No te conformas con nada. La verdad es que contigo me conformo con muy poco. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy. ¿Tú te vienes conmigo? Lo pienso. Mauricio. Toma. Tú pagas y te vas para la casa, ¿ok? Gordito. Mauricio. ¿Se le ofrece alguna cosa? ¡Qué lugar tan bonito, Pablo! Te juro, todos los detalles maravillosos. Nunca pensé que fuera tan emocionante. Qué bueno que te guste. Yo te dije que con plata ibas a conocer otro mundo. La emoción que yo siento no tiene nada que ver con la plata. No, sí tiene mucho que ver. No. Mucho que ver. Mira, te cuento un secreto. Este vestido que tengo puesto ni siquiera es mío. Me lo prestó una hija de Elena, mi vecina. Ah, ¿la Camila? No, la María Paz, ¿la conoce? Sí, por supuesto. Sí, yo manejé la limusina el día del matrimonio de la Camila, cuando la dejaron plantada. Ay, qué terrible, ¿eh? Qué horror, es que yo me muero. Pobrecita, con razón esa niñita es tan irascible. Sí, y después de la muerte del padre se puso más insoportable todavía. Pero en el fondo no es así. Oye, Pablo, y dime, ¿tú cuándo piensas casarte? ¿Yo casarme? ¿Estás loca? Odio el matrimonio, es una institución caduca, absolutamente equivocada, obsoleta. Pero ¿cómo, Pablo? Cuando es tan bonito vivir en pareja, con la familia, los niños. Pero si yo no te digo nada contra eso. Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta la pareja, la familia y todo eso, pero la responsabilidad en torno al amor, no en torno a un contrato. Qué pena oírte hablar así. A ver, dime tú que tienes dos matrimonios a cuestas. ¿Fuiste feliz? Si es ni con la mirada de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la vida no es más que un rato y sentirme mujer porque lavo los platos. Aterriza, aterriza. Baje de las nubes. Those who stay won't act the fool, but you'll have to work good and hard. You've come to ask me to marry you, haven't you? Oh, Clara. Mom, I want to know. I don't want to waste time. I also like things to be right. No, Alfredo, ya. Ay, pues te voy a tomar la mano nada más. Pero no, pues. Si no tiene nada. Pero es que no, Alfredo, no. Ya. Qué frío se te quiere cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decirte
Falsa, engreída. Eso es lo que es. Pero te aseguro una cosa, aunque pase en 100 años, la voy a doblegar. En 100 años más vamos a estar todos muertos. Es una desvergonzada. Parece que te fue mal de nuevo. ¿Pero tú sabes con quién salió? Todo el mundo lo sabe, con Pablo Sierra. Claro, y no hay que ser muy, muy pillo para adivinar a dónde fueron. Cama de agua, espejito por todas partes, música suave, un motel, por supuesto. Ah, Baltasar, no te tortures, hombre. Yo igual la amo. Tú vas a ver, ¿eh? Ese Pablo Sierra, el espárrago, es un fresco, un cafiche. El día menos pensado va a desaparecer con toda la plata de Rosa María. Bueno, ¿por qué no se lo advierte? Pues si alguien quiere meter mano en su plata, hay que advertírselo, ¿o no? ¿Ah? ¿Sabes que tienen la pura cara, ratoncito? Me ha dado una muy buena idea. Muy bien. Bueno, no me has contestado. ¿Nunca has amado a una mujer así, apasionadamente? Sí. Una vez. ¿En serio? ¿Y cuántos años tenías? 18. Ay, qué ganas de haberte conocido en ese tiempo. ¿Y por qué no te casaste con ella? La mamá no me dejó. ¿La mamá de ella? No, la mía. Ah, la tuya. Sí, es que era una mujer muy dominante. Ah, conozco ese tipo de mujeres. La super mamá. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, terminé. ¿Terminaste con la niña? No, terminé con mi mamá. Ah, terminaste con tu mamá. Bueno, ¿y entonces por qué no te casaste con ella? Bueno, mira, por indecisión mía, ella se enamoró de otro. Entonces, me vine a estudiar, me recibí. Qué pena. Y desde entonces parece que puse un candado en mi corazón. ¿Y nadie ha podido abrir ese candado todavía? Hasta ahora nadie. Ah. Oye, Gabriel, ¿Y tú no crees, por ejemplo, que una mujer como yo podría abrir tu candado? No me pidas hoy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta en este cassette para romper tu corazón. Otro impacto, Música Visión y Televisión Nacional. Este gallo se iba a casar con mi hermana y es un poco hombre, por si no te has dado cuenta. Ahórrate tus comentarios, nadie te lo ha pedido. Si la camina me vuelve a llegar por tu culpa, te juro que te voy a sacar la cresta, ¿oíste? Se me ocurrió que una aventura así inocente podría hacerte olvidar un poco el fresco a tu marido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mírame, yo no soy un extraño. Lo vas a hacer a partir de mañana. ¿Por qué? Porque esta noche me pongo de novia. Oye, y no le hagas tanto caso a las amenazas de esa niñita histérica, por favor. ¿Qué es lo que le puede hacer ella a la Patricia y a Juan Antonio? A esta altura del viaje a mí me tiene sin cuidado la Patricia. Solamente me importa la Camila. ¿Qué quieres de mí? No te preocupes, no te voy a molestar. ¿Estás segura? Quiero conversar contigo. Fue tu hermano, ¿no es cierto? No, no fue él. Bueno, entonces, ¿quién te llegó con el cuento? Nadie me llegó con el cuento. Yo te vi con ella en la piscina. Hola, Barbarita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuándo vamos a ir a ver a mi papá? Yo quiero ir al cementerio y llevarle flores. Hasta luego, gracias. ¿Qué pasa? ¿Están ahí? ¿Quiénes?
Camila y su hermano. Diciendo que te huyes, señor. ¡Sale, señor! ¡Sale, sale, sale! Ahora su amistad vale oro. Ocúpese de ese asunto y yo me encargo de lo otro. Todavía no nos confiesas. ¿Estás enamorado o no? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Vive por aquí? ¿Ah? Se llama Pablo. Vive aquí al frente. La próxima semana podemos comer todos juntos, ¿ya? ¿Y el matrimonio al tiro? No quiero. No quiero.